Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a este video. Es mi proyecto D-SPAN 2021, mi proyecto D-SPAN 2021. Y primero que nada, quiero iniciar pues platicándoles si no han visto mis otros proyectos, pero este mismo reto lo hice en el 2020. Son 10 productos a la vez en los que estoy trabajando y conforme me termino productos, te meto otros productos para trabajar en ellos. 10 productos a la vez en los que estaré trabajando en todo momento. Entonces les digo, si me termino dos productos, voy a agarrar dos productos más y meterlos al reto y trabajar con ellos. Si vieron la final de mi proyecto del año pasado, en este reto terminé 24 productos en lo que fue el 2020. Quisiera este año terminar 25. Entonces voy a empezar mencionando productos que estoy heredando del año pasado. Estoy heredando dos productos de mi Pantat Palette del 2020. Este lo voy a contar como uno porque básicamente este es el dúo que estoy utilizando para hacerme la ceja y pongo un poquito de este gel de Essence Make Me Brow. Entonces este básicamente era mi Pantat Palette 2020. Pero realmente no la disfruté mucho, o sea, son colores súper básicos. Esto sí lo estoy utilizando en la cuenca, pero más que nada lo utilizo como producto de ceja. Entonces esto va a contar por uno, este cuarteto de Physicians Formula en Canyon Classics, pero básicamente lo estoy utilizando como producto de ceja. Este es un producto. Ahora estoy considerando aquí dos, es mi otro Pantat Palette 2020 de rostro. Estoy considerando primero el blush, va a ser un producto y este va a estar en mi proyecto D-SPAN. Entonces este año no voy a tener Pantat Palette de rostro. O al menos no al principio del año porque realmente me quiero terminar esta. Es una paleta de $80 y tantos, entonces quiero terminármela. Y el otro producto en este reto es el iluminador. Este se le ve un poquitito de fondo ahí. Espero que se aprecie un poquitito de fondo. Entonces aquí así está. Estos están contando como dos productos separados. Porque uno es rubor, otro es iluminador. Entonces sí los estoy contando como separados. Aquí básicamente van tres productos en el reto. Ahora estoy heredando cuatro productos de mi proyecto D-SPAN 2020. Y me imagino que no les van a sorprender. El primero sería esta sombra en crema de e.l.f. Y básicamente es así como estamos empezando. Bueno, lo voy a poner aquí. Así es como estamos empezando con esta sombra en crema este año. Y sí, a esta sí me la quiero terminar. Y luego el Storm, el delineador en gel de BH Cosmetics en tono Storm. Así es como vamos empezando este año. Le queda bien poquito. Espero que esto sea algo que me pueda terminar en un mes y medio, usándolo diario. Espero podérmelo terminar. La verdad estoy sorprendida con este porque tengo más de un año. Creo que lo empecé a usar como en octubre, en noviembre del 2019, todo el 2020 y ahorita estamos en 2021. Y eso lo compré como en el 2014, 2015, pero lo abrí en el 2019 y estoy súper contenta. No se me ha secado, está bien cremoso. Otro producto que estoy heredando del proyecto D-SPAN 2020, que no me terminé en ese reto, pero creo que en dos meses a más tardar me lo termino aquí, es este polvo de Wet n Wild. Sobre si escuchan las cosas, está una señora caminando con su perro y ese perro siempre se viene a mi ventana. Pero bueno, sí, yo creo que esto en febrero, a finales de febrero a más tardar me lo termino. La verdad es que disfruto mucho este polvo, me gusta mucho, pero es de Wet n Wild, no lo considero cruelty free. Pude haber puesto este producto en mi misión 100% cruelty free, pero ahorita como que ya tengo saturadas todas las categorías, entonces está aquí. De hecho, ahorita voy a mencionar otro producto que también pudo haber ido a ese reto, pero lo voy a trabajar en este porque, ¿por qué no? Tengo categorías abiertas para trabajar en 10 productos a la vez, así que lo puse en este reto. Y el otro producto que estoy heredando de mi proyecto PAN 2020 es el When in Rome de Tarte. Este gloss, lo acabo de sacar de mi cosmetiquera de viaje, entonces no está completamente bajado para marcar dónde estoy ahorita, pero voy a marcarlo con Sharpie y luego con esmalte para que no se borre,
voy a marcar dónde voy cuando ya se asiente el producto, pero también este espero terminarlo en este mismo mes de enero para el próximo mes trabajar en un gloss diferente. Y bueno, ahora tengo tres productos completamente inéditos. Bueno, no es cierto porque uno lo estoy heredando de un proyecto pan del 2019. No me lo terminé en el 2019 y es este de Buxom. Es un labial en formato crayón de Buxom. El tono es Shanghai. Y básicamente aquí estoy con el producto este. Aquí es como estoy. Le queda bastante producto, pero sí tiene algo de avance porque en el 2019 sí lo usé un poco, no tanto como hubiera querido, pero ahí tiene un poquito de progreso, así que vamos a ver si ahora entre enero y febrero me lo puedo terminar. Me van a ver mucho con labios rojos intensos en estos meses mientras trabajo en estos productos. Y luego hay un producto que acabo de abrir, tengo probablemente 3 días usándolo, pero estaba completamente enterito. Saqué el Bahama Mama de The Balm de mi reto 2020 y no lo voy a meter al 2021. El bronzer en el que voy a trabajar es este Too Faced Sun Bunny. Este tengo tiempo con él, me salió, creo que lo cambié por 500 puntos en Sephora o lo cambié por 100 puntos, algo así. Entonces este básicamente es una muestra gratis, pero está enterito y estas muestras duran un montón. Pero realmente el tono me gusta más, creo que está mejor con el tono de piel que traigo ahorita. El de The Balm, el Bahama Mama, está demasiado oscuro, entonces tendría que esperarme hasta el verano para usar ese. Y la verdad es que no me gusta, se queda muy marcado el Bahama Mama, entonces estoy súper emocionada de empezar a trabajar. Bueno, ya empecé, ya tengo 3 aplicaciones, 3 días usándolo, pero sí, este va a ser mi bronzer en el que me voy a enfocar este año. Y bueno, el décimo producto es otro producto que es completamente nuevo, lo acabo de sacar de su caja, no lo he usado este para nada en absoluto, y es el Orgasm de NARS en formato crema. Y saben que mi proyecto Misión 100% Cruelty Free, 100% Cruelty Free, estoy trabajando en el Orgasm en polvo, entonces ahora lo puedo combinar con el de crema y también se me hace que se va a combinar muy bien con el rubor que está en esta paleta de Hourglass que ahora está en este reto. Creo que, porque este está muy rosa, entonces darle esta base duraznita creo que se va a ver mejor en mi tono de piel. Y bueno, esto es todo por este reto. Espero que me acompañen en este 2021 y ver si puedo terminarme 25. Bueno, el objetivo sería terminarme 21 porque 2021, pero realmente para superar mi lo que terminé el año pasado, 25 sería genial. De aquí a el próximo avance en febrero, no creo poderme terminar mucho, pero creo que definitivamente este labial, de este gloss de Tarte, no lo puedo terminar. Si se fijan, los dos productos de labio que tengo no son combinables. O sea, como que esto no iría bien arriba de esto. Entonces, lo único que pienso que me pudiera detener de no terminarme este en un mes es que a lo mejor me distraigo tratando de darle avance a este. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno. Y luego aparte tengo en mi proyecto 10 usos, tengo un labial líquido que tampoco sería combinable con este. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tanto avance puedo hacer. Nos vemos en un mes y sigan viendo mi canal esta semana porque les voy a subir 5 videos con las intros de los proyectos del 2021. Que estén bien, nos vemos en otro video más adelante. Bye bye.